con la directora de él en un programa que se llamaba Public Affairs Lecture Bureau. Yo iba a los colegios a cantar mis canciones y a hablar sobre mi arte. En aquel tiempo había una necesidad de expresión para nosotros, los que estábamos abajo. Nos daban la oportunidad de subir un poquito más arriba. Por eso es que estaban los Young Lords, estaban los Black Panthers, estaban American Indian Movement, estaban los Latin Kings, estaban por ahí. Latin Kings, los Young Lords. Muchos nos llamaban comunistas porque yo caminaba así con un bush jacket y un sombrero como este así. Entonces nos llamaban comunistas. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos luchando para tener esta juventud de ahora allá en los colegios y en las universidades, porque no la dejaban pasar a nosotros. Entonces, yo pasé por eso. Yo fui al colegio en una situación donde me cogieron porque era puertorriqueño y cogí los exámenes después que estaba en el colegio, lo que llaman SATs, los SATs. Pero yo era un puertorriqueño, de high school nos graduamos 2 nada más. Y estaban reclutando minorías. Tú sabes lo que pasa, que a nosotros, nuestra nacionalidad nos tenían amarrados. No nos querían dejar pasar a otra esfera alta del gobierno. Hoy en día hay hasta hay oportunidades y todo eso, hay gente allá, ¿sabes? Bueno, yo les voy a cantar una canción que yo escribí allá, que dice Ecos de mi patria. Soy cantor de monte adentro, nací en la cordillera y defiendo lo mío, mi cultura campesina, mi pueblo, mi patria, mi bandera. Conozco el punto perfecto donde los vientos alisios peinan la pradera, remontándose sobre Utuado y Jayuya y por toda la cordillera. Amo la cordillera donde mi cultura campesina es herencia de la buena. Mi pueblo es mi pueblo, mi patria es mi patria. Utuado con el río viví, ¿cómo no he de cantarle si soy de aquí? Aquí, con el machete y la azada, mis antepasados sembraron, sudaron, lucharon, hicieron patria y a la tierra descantaron. Los que se van nunca lo olvidan y desde lontananza cantan así. ¿Cómo he de olvidarme de aquella región si allí nací yo, cerca de la montaña? El turpial cantaba alegrando el día, linda patria mía, hoy te canto yo, linda patria mía, hoy te canto yo. Va mi inspiración. cosas retribuye con amor. Escucha de ella el clamor, la patria es tan hermosa. Sí, señor. Gracias. Muchas gracias.